Sometimes I think that it's better to never ask why. Es un campeonato a nivel nacional e internacional, porque también tenemos bastantes corredores habitualmente de Europa y algún americano ha habido alguna vez. Y nada, la asociación básicamente es de BMX, de freestyle. Y bueno, pues es un deporte que hasta hace unos años no ha tenido mucho auge o mucha publicidad de los medios, pero ahora está bastante de moda y bueno, como podéis ver, aquí en Leganés tenemos bastante escuela. Tenemos estas rampas que las diseñó el club y bueno, se han hecho un referente a nivel madrileño en cuanto a gente que viene aquí a entrenar, y es un referente también a nivel nacional y, como os he dicho antes, a nivel internacional, porque todo el rider que viene de Europa o de Estados Unidos por aquí pasa por aquí, por Leganés, a montar un poquito. Esta es una nueva actividad que hace la Delegación de Juventud. Es, como veis, un campeonato de BMX, de freestyle, que lo hacemos en colaboración con la Asociación Madrileña de Freestyle, aquí de Leganés. Y bueno, se llama La Monstruos, la tercera vez que lo hacemos, el tercer certamen. El skatepark que tenemos aquí en Leganés, pues sí que tienen que estar contentos, porque además fueron ellos los que participaron en hacer el skatepark como ellos quisieron. Se pusieron en contacto con los arquitectos del ayuntamiento y les dijeron cómo diseñarlo, tanto los riders como los skaters. En realidad estamos satisfechos, porque las rampas las diseñamos nosotros, que es una cosa que realmente creemos que es importante a la hora de que un ayuntamiento construya un recinto así, ¿no? Que esté diseñado por gente que lleva toda la vida montando en ello, porque en realidad son los que realmente, por encima de arquitectos, ingenieros, somos los que sabemos las necesidades que tenemos, las calidades de materiales, y eso es una cosa que aquí conseguimos bastante, bastante, con hacer unas rampas muy, muy buenas. Queremos mantener el espíritu de una competición más como reunión de amigos. Damos muy buenos premios, hay premios para todo el mundo, pero intentamos que el ambiente sea muy distendido y muy familiar, sobre todo muy familiar. Que la gente venga aquí a disfrutar más que a quedar el primero, segundo. Y bueno, pues solo tenéis que ver la cantidad de gente que hay, pues yo creo que está conseguido, la gente se lo pasa muy bien. Y esto lo hacemos una vez al año, pero durante todo el año nos están preguntando la fecha del siguiente evento. No sé, estamos muy contentos. La gente joven, muy gente joven, y la verdad es que estamos encantados de que el skate se llene y que realmente se utilice como debe ser para estos actos.